El diputado Marco Somoza dijo ayer también que si esto era ilegal y que si el gerente seguía cobrando este apoyo a La Guajira, solicitaría la cabeza al gobernador del gerente de Enelar. Pero como dice, esa es una república independiente. No sabemos si depende de Enelar o depende, perdón, del gobernador o del gobierno nacional, pero lo que nos dicen a nosotros es que esto, él depende del gobierno nacional. Marco Somoza, quien es diputado del departamento de Arauca, habla sobre este impuesto o este apoyo, como lo han llamado, apoyo departamental a La Guajira. Y los que estamos acá en el departamento de Arauca, quiero decir lo siguiente. Cuando el diputado Juan Cuenza hace esa denuncia pública que el departamento de Arauca, el gerente, está haciendo campaña política y cobrándole a los araucanos ese porcentaje, pues yo, si eso fuera cierto, que era parte del gerente, yo mismo hablaría con el señor gobernador para pedirle la carta de renuncia. Porque no es justo y no creo. No creo, y el señor gerente debe dar a conocer el motivo, el por qué se va a implementar ese cobro. Yo no creo que un araucano haga semejante atrocidad. Primero que todo, hay que, antes de hablar de las personas, hay que decirles, averiguar primero si fue el señor gerente, si fue la junta directiva o quién fue. Yo tengo enterado que fue un decreto presidencial. Lo único que tiene que hacer es hacer caso de lo que dice acá el presidente. Gusten o no nos gusten, son decretos presidenciales. Que esté mal o bien, solamente lo define es el presidente. Pero sí, de mal gusto, sí es que salgamos a los medios a decir o a implementar denuncias donde no tenemos nada concreto. Independientemente, hay que escucharlo y mañana está citado, invitado aquí a la Asamblea Departamental, a una rueda de prensa, al recinto de la democracia, a que nos explique el porqué el cobro es. Si eso llegara a ser cierto, que sé que es cierto que es un decreto presidencial, pues la Corte Constitucional sacó, ya lo declaró inexequible. Pero eso no quiere decir que ya tiene que esperar que el presidente derogue ese decreto, ¿cierto? Para empezar a no cobrar eso. ¿Qué tiene que hacer el gerente? En mi poco saber, pues si llegara a cobrar esos recursos, tendrá que retribuirlos nuevamente a las personas que han cancelado ese tema. Pero por ahora. Mañana tenemos esa cita con el señor gerente. Son cosas que, vuelvo y le digo, son decretos presidenciales y toca hacerlo. Yo no creo que ningún gerente, ningún, repito, ningún araucano tome esas decisiones tan arbitrarias. ¿Pero no cree que le faltó como a la empresa de energía como socializarla con los medios de comunicación, el decreto presidencial para que la comunidad, porque es que aparece apoyo a La Guajira, y todo el mundo, bueno, ¿qué tiene que ver Arauca con La Guajira? Sí, en eso tiene toda la razón los diputados, el tema que le faltó manifestarse por los medios virtuales, por noticias, el decreto que sacó el señor presidente, porque si no saca usted los decretos, queda entre ojos que es Enelar que sacó ese decreto o esa tarifa. Pero sí le faltó medios, hay que aceptarlo, es que le faltó la prensa, los que están trabajando en Enelar, la prensa debería estar informado qué pasa con el decreto, por qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Y ahí sí, en eso tienen toda la razón, que faltó más comunicación hacia los araucanos. Tienen toda la razón sobre ese tema. Bueno, ahí estaba Marco Somoza, diputado del departamento de Arauca, hablando sobre este decreto que lo que según nos dice es que hoy en la mañana fue invitado el gerente de Enelar allí a la sesión de la Asamblea, pero es que, o sea, es que a mí a veces me da hasta risa con los diputados del departamento de Arauca. Hacen una sesión de esta y invitan al gerente de Enelar a algo tan importante que todo el mundo quiere conocer. Pero a las 6 de la mañana, o sea que en estos momentos yo creo que ya deben de estar iniciando la sesión de la Asamblea Departamental y lamentablemente pues muchos medios de comunicación no vamos a poder estar porque estamos en emisión. O sea, algo tan importante como este apoyo a departamental a La Guajira, que este decreto fue inexequible por la Corte Constitucional y